Partido FIFA 16. Así que lo sigo ponerlo, sigo así. Saca la amarilla. Cuidadito, porque si se quedan sin él, van a sudar tinta china para marcar. Podríamos estar hoy ante un gran partido, Manolo. El tercero quiere derrotar a los líderes del campeonato y nos hace. Le pega hacia puerta. Contigo un pobre sin ninguna opción de marcar. Solo le ha faltado rematar la jugada final. 6 minutos. Neymar con la pelota. La ocasión está ahí. ¡Qué chutazo! ¡Qué chutazo de Pepe que no se complica! ¡El bicho! La entrada es buena y ganan el esférico. Messi. Quizá fuera falta, pero el árbitro le da la ventaja al Madrid. Claudio Bravo detiene el choque. Con la pelota. En estos partidos se curten los grandes equipos, los partidos contra equipos de tu misma categoría, Paco. Exacto, Manolo. Y el Barça va a poder demostrar que tiene capacidad de imponerse a rivales de su misma categoría. Dani Alves con el cuero. Madre mía, el guardameta no necesita forzarse. Rakitic va a sacar de esquina. Vaya entrada y el partido acaba de empezar. Esperemos que no sea la tónica general. Ya. El Rencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. Ya.
con el cuero controlado. Disco. Benzema. Puede ser la suya. Qué mal centró. Avanza metros con decisión. Mira qué tira Messi. Vaya churro de tiro. Sí. No ha tirado mal. Ya tiene nada, ¿no? Le roban el cuero al defensa. Está disputado. Este equipo se siente muy seguro atrás jugando en casa. Blazo. Y Paco no me desmiente. Esto es jugar con fuego, ¿eh? Y fuego del que quema, Manolo, porque también hay que contar con que el linier ande muy fino de vista. Ahí vemos cómo cambia la posesión. Lionel Messi mete hacia la banda. Marcelo con el balón. Mil sueños. El portero lo ha parado como si nada. Modri. Sigue el primer tiempo y el Barça todavía no ha visto portería. Encuentra el espacio. ¿Cómo lo ves en la repetición, hermano? ¿Cómo lo ves, Paco? No hay ninguna duda, fuera de juego, claro. El centrocampista corta el ataque del rival. Puede aprovechar el espacio. Cortar el balón y hacen inútil la intentada. Qué gran entrada, recupera el balón. Una cosa te digo, Paco, el público no se va a cansar de reírse de tiros como ese. Y que lo diga el Manolo, le están dando el día al pobre intentando que se desconcentre. Parece que el equipo local se prepara para dejar al rival en fuera de juego. ¡Qué peligro tiene esa forma de jugar, Manolo! Si la línea defensiva no está bien formada, les puede costar muy caro. ¡Centro al área de Messi! ¡Y un lazo, fallo! ¡Vaya remate! ¡De cabeza, en plancha, como pone Rincón contra Malta! El centro es muy bueno, pero yo le doy casi todo el mérito a ese desparafo. Mira que bien ha pegado al balón. Pero mi amigo, tío, que y ahora Alves. Que le remontado. Fuera de banda, posesión para el Barça. Sacan de banda rápido. Sin perder un instante, Manolo. Podría buscar un pase. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Ronaldo consigue cortar. Pepe. Modric. A ver si aprovechan el córner para lograr la igualada. Yo la mía parte que cara mucho un paso, ¿verdad? Atención porque sale el corte y aleja el peligro. Neymar con la pelota. Messi, Sergio Ramos con la pelota. Antonio, que marca en la pizarra del descuento. Tres minutos más, Manolo. Atención, con la vida, Paco. Mira. ¡El bicho! ¡Carajal!
bichito. Será córner para el Madrid. Yo. Esto señala. Mira, Paco, yo creo que de momento el encuentro está siendo muy equilibrado, pero no sé. El balón está a rodar en este segundo tiempo. Recuerda a nuestros espectadores que el resultado de momento favorece al Barça. Cristiano Ronaldo. Reacciona bien en defensa. Modric. Esta jugada puede ser importante. Atrapa excelentemente. ¡Qué capacidad tienen para robar! El portero detiene el disparo. Ese balón suelto cambia de dominador. ¡Richo! Vamos a ver si el entrenador decide mantenerle en el campo con ese amarillo. Marcelo. No, penalti, ¿no? ¡A juego! Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Tírale, tío! ¡Qué forma de pegar el balón! Tiene que practicar sus tiros. Ese ha ido muy mal. Este equipo se siente muy seguro atrás jugando en casa y si Paco no me desmiente, esto es jugar con fuego, ¿eh? Y fuego del que quema, balón, porque también hay que contar con que el linier ande muy fino de vista. ¡Yo! ¡Mira a ti, tío! ¡Qué vergüenza, vamos! El arquero atrapa el balón, sí. Que no puede ser, se voy a tirar y me quita. No lo veo, sí. La jugada tiene mucho. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Pichisco! Espectacular hasta ese momento. Pero no va a venir. Pero no puedes exigirle que lo pare todo. No creo que esta acción es sobre el caso global. Pero es que mi partido no será que hora es. No podría ser a la E. Pero es que el que a lo mejor es a las 4. Bueno, pues si es a las 4, pues no podrá jugar. Evidentemente. Messi. ¡Pujito al chute de Messi! ¡Mírala, tío! Anota el Barça. El balón ha entrado a pesar del poco ángulo que había. ¡Todo un golazo! Los balones sueltos en el área. Envenenado, y si no, ahí tienes ese gol. La diferencia de momento es contundente. 3-1. En Madrid de Ciudad no manca. Fuera de casa. Y en casa. ¡Mira que tira Messi! ¡De tres becas de valor! Bueno. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Muy jodido! ¡De aquí! ¡Muy Ronaldo! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Y justo, justo cuando la pelota se marchaba! ¡Muy bien!
sale para evitar sorpresas. Carvajal. Vamos. Maravillosa demostración de reflejos. No hay duda. Calla, tío. Eso es falta. Está clarísimo que ha sido falta. Molestarle por la falta anterior. Todos pensábamos que el jugador se queda pillado. Tiene 88 y no lo pone. Qué vergüenza. ¿Cómo va a seguir? ¿Quién hay de arriba? ¿El delantero? ¡Qué raya! Sus compañeros. Y también el propio Mister ahí lo tiene, Manolo desde la banda dando instrucciones. Muy claro. Eso tiene que ser falta contra el Madrid. Mira ya, tío, pero si así fue de juego. El colegiado está por uvas y la barrera se aprovecha. Vamos, vamos, vamos. Eso no es problema para nadie. Jordi Alba envía el esférico. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Qué bien se abrió el gol a la banda. Combina con Piqué. Ya solo quedan 4 minutos para que termine el encuentro. Luchan por el cuero. Messi fuera por Oscar la portería. Roberto. El centrocampista corta el ataque del rival. Cristiano Ronaldo. Atención que hay un jugador sobre la hierba, Antonio. Ay, madre mía de mi vida, eso tiene mala pinta, Manolo. No sé si va a poder seguir igual. Mira ya, Modric. Sigue la jugada. La contra. ¿Y eso no es falta? ¡Qué vergüenza, no! ¡Marcelo! ¡Benzema! ¡Busca portería! Oh. ¡Se la fuera! ¡Qué manera de quitar la pelota! ¡Ay, ya, tío! Yo también llamo a papá. ¿Pero para qué?